Queridos hijos, ¿cómo se esconden del amor de mi inmaculado corazón? Vengo a traerles mi mensaje de paz dentro del mundo. Para ayudarme en esta tarea, deben permitir que yo habite dentro y a través de ustedes en sus consagraciones a mi inmaculado corazón. Solo de esta manera podrán participar en lo más profundo de mi triunfo. Cuando mi corazón sea infundido en los suyos y los suyos se vuelvan míos, ustedes ganarán la victoria de la paz en la tierra. Queridos hijos, les pido una intención en sus oraciones del rosario: que todos los corazones se abran para responder a mi petición por esta consagración global. Lo que yo deseo más que todo es estar con ustedes otra vez en este día. El próximo mes vendré con la abundancia de gracias del Espíritu Santo dentro de mi corazón para prepararlos para el momento de su fiat. El fundamento para la consagración se encuentra en un deseo magnético. Este deseo atrae a Nuestra Señora hacia nosotros y a nosotros hacia ella. Por medio de esta atracción, el fundamento está puesto para continuar la preparación de la consagración. El Espíritu Santo, como el esposo de Nuestra Señora, viene del interior del corazón de ella al nuestro. Una vez que Nuestra Señora ha hecho madurar nuestros corazones, el Espíritu Santo vendrá a cosechar ese amor tan santo, porque todavía es a su Hijo a quien ella lleva en cada corazón. Nuestra Señora nos asegura que ella vendrá a habitar dentro de nuestros corazones y con ella viene la chispa del Espíritu Santo para hacer fructífera nuestra consagración. Dirección. La humildad es la base y el guardián de todas las virtudes. El Señor ha prometido escuchar todas nuestras oraciones. Al orgulloso, Él le oye con oídos sordos y se resiste a sus peticiones, pero con el humilde, Él es generoso más allá de toda medida. A ellos, Él les abre sus manos y les concede todo lo que ellos pidan o deseen. A través de nuestra consagración, nosotros ganamos en esta gracia, pero es solo en la humildad como nosotros podemos realizar y disfrutar de nuestra promesa. Con el fiat que haremos, vienen los bloques que forman el cimiento del triunfo de Nuestra Señora dentro de nuestros propios corazones. Humilla tu alma ante el Señor y espera de sus manos cualquier cosa que busques. Oh Inmaculado Corazón de María, ten piedad de mí, ilumina mi alma y hazme ser y sentir lo que yo soy y lo que yo merezco. Ayúdame a descubrir que las costumbres del mundo solo están llenas de tristezas y a encontrar los méritos del cielo en las profundidades de la humildad. Reina y abogada mía, asísteme para humillar mi corazón y mi alma ante la gloria de Dios. Concédeme la gracia de la humildad en el momento de mi consagración, para que yo pueda imitar la intensidad de tu propio fiat, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. Lucas 1:47. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a vos y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, podamos llegar por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente,
para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo, y colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio, y preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón cada día más conocido. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes y sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz a las que todos vean. Amén.